Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Sastre. Estamos en verano, serie 27, Forza Horizon 5 y en el DLC de Hot Wheels. Bien, lo digo con pena, pero a lo mejor no. Lo que vamos a hacer, creo que incluso podríamos usar este coche, pero creo que no lo voy a usar. No es por nada, porque va bien. Pero va a cambiar. Quizás si me deja. Voy a intentar usar el que usa en la prueba colaborativa. A ver qué tal va con el volante. Se llama Campeonato Estacional Chevy Metal. Nos da un Chevy Camaro. Un Chevy Camaro, pero creo que si hay que ser Chevy no puedo, ¿eh? Cuidado, vamos a ver. Hacer lo que yo quiero, no puedo hacer lo que yo quiero. Tiene que ser Chevrolet. Tengo algún Chevrolet en ese uno. Chevrolet. Sí, tengo uno. Z06. No sé cómo irá. Con el mando me va muy suave. Pues tengo más, creo, ¿eh? Vamos a intentarlo. Y ya está. Bueno, también he usado en la colaborativa. He usado el Chevy Camaro Z28. Sí. He usado ese. Vámonos. Ahí. Sí. Voy a usar el que he dicho. Me parece. Creía que también se podía usar esto. Pero este es un Ford. Vale, pero el que yo decía, ¿qué hago? Si da el 12. ¿Qué pasa aquí? Espérate, mira. Aquí pasa algo. Si quiero salir. Si yo he dado al 12 que entra en el campeonato, a ver. ¿Por qué me ha salido la cámara? Y es que yo que estoy usando el mando de los botones del volante, lo tengo configurado de aquella manera, pero es que en el 12 me ponía. A mí sale 12, entrar en la carrera. Y ahora, en vez de dar 12, yo lo que tengo que dar es a la A. ¿Por qué no me deja como con el mando todo con la A? Pues no lo sé. Le da la gana de que sea el 12 eso y ahora esto. Ah, problema mío. Esperamos que son. ¿Por qué no lo hace así? Hay un circuito. Dos circuitos. Bueno, empezamos con de punta a punta. Giro porque me toca. A ver, lo que yo decía. Yo uso esta en la prueba colaborativa. Me gustaría saber cómo va con el volante. En su defecto, este va mal, un poquito más loco, perdido. Va bien, corre mucho. Este no sé cómo va. ¿Y qué más? ¿Qué más opciones habría? No tengo opciones sin tunear un poco. Y es que yo quiero que este vaya un poquito tuneado. Vamos a intentar este. El que usa la prueba colaborativa, si va bien, pues mira. Si no había hecho, podéis usar este. Pero vamos, va a ser tarde, porque esto sale el miércoles. A última hora, no sé si va a dar tiempo ni siquiera usarlo. En fin. Digo cuando sale el vídeo este. Da tiempo todo el miércoles, bueno, el miércoles un poco y el jueves. Hasta antes de las 3 de la tarde, hora española. Para usarlo. Pero esta. En la prueba colaborativa está también el amigo este, el tuneo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Yo creo que no. Pero depende cómo sean los circuitos también, si se escurren mucho y si el coche se va mucho de lado. Si no, tendré que usar el mando. Yo me gustaría usar el volante, de luego. A ver. De primera, no corre. Bueno. Pero y esta locura. Si tiene una salida. La prueba colaborativa, por ejemplo. Y esto encima. Tiene una salida bastante buena. El coche este ha tenido. Y aquí no. Me choco con todo. Me choco con todo. Esto no puede ser. No puede ser. Tardo mucho en alcanzarlo. Sí puede ser. Es que lo es. A ver ahora qué pasa aquí. No me retengáis porque. Es un timo, ¿eh? ¿Qué han salido eso así? ¿Qué timo es? Voy al noveno, macho. ¿Por qué este coche tiene tan mala salida? ¿Aquí? ¿No tracciona bien o qué? Estoy evitando a unos cuantos. 36%. Oye. Yo no sé qué coche usar. Porque quiero ganar, ¿no? Quiero llegar primero. No quiero andar a tiro con la gente. Y estoy andando a tiro. ¡Quita! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Me salgo! Mira, me salía. ¿Qué hace? No puedo rebobinar. Reinicio.
Que no se puede cenar con el volante cuando se ha ido para allá. Giraba, es que no hacía ni quiebro ni nada, iba recto y ya está. ¿Por qué hace eso el coche? Es que no reacciona, se queda fijo. No sé. Es que yo estaba dando al volante y es que no, iba recto y ya está. Ahora parece que sale mejor. Yo no sé si es que también va mi acelerador con la. Me parece que va con retardo. En Forza Motorsport lo he notado. Que va re. ¿Pero qué hace? ¿Para qué te va? Bueno, es la pista magnética esta. Ya lo sé. Vale. Lo comprendo. Pero esa reacción que hace. No sé. No me convence, macho. Y esa salida, habéis visto que se ha ido bien el coche. Ha salido normal. Rápido. Pero es que en la otra salida no es como si el acelerador no hiciera nada. Realmente. Aquí más o menos normal. Porque en la prueba colaborativa, por ejemplo, eso que yo digo, que salía. No fue una exageración, pero era respetable su salida. Pero es que aquí. ¿Qué hace? No me dejes que entonces. Ay, 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 ay. Vale, a ver. A ver si no me hace lo mismo. No me dé, que entonces me va a pasar lo mismo. Es que yo qué sé. Bueno, da igual. Con el mando va bien el coche este, ¿eh? Eso también lo digo. Soy yo con el volante, que. A ver, a ver qué. Pero ya he visto que el acelerador no me va bien a mí, ¿eh? Uf. Uf. No me acuerdo. Ay, 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 esto. Yo con el volante no soy capaz de. ¡Quita! ¡Otra vez! ¡Esto! La asquerosidad está lo magnético. Esto es una asquerosidad porque yo no sé qué hacer con el volante, ¿eh? Hicimos una curva aquí. Ya venía yo afectado. Tienes que hacerlo con el mando, chico. Pierdo mucho como persona en las curvas y con los magnéticos y eso. Y ya está. Fuera. ¿Ve? Y ahora sí agarra bien el coche. Un coche que agarra perfectamente, a lo mejor por eso, que agarra tanto en las curvas. Que ahí agarra de más, ¿no? En lo magnético. ¿Puede ser eso? Ay, ahí me ha hecho una cosa rara. Yo es que noto todo raro. Porque soy tan sensible. Tan sensiblero. Madre mía, ¿eh? Que luego el coche va bien, pero es que no sé qué pasa. ¿Qué le pasa? En la magnética esa, ¿para qué existen esos de magnéticos? Si luego te cambia y te vuelve loco el volante. Continuar. En la primera no iba bien la cosa, ¿eh? En la primera que he abandonado, de momento ya iba con retardo la salida. Pero bastante, ¿eh? Ahora es un circuito, ahora son dos vueltas. Muy raro. Cuando eso iba a adelantar ya a los primeros, lo que pasa es eso, que el fallo también ese que se ha quedado sin control el coche, pero totalmente. Totalmente, totalmente. Pero nada, confiemos en nosotros. Que no haya más magnética de esa. Que luego en las curvas otras las toma bien. Lo que pasa es que ahora voy precipitado, porque como voy con tanto miedo de que me haga alguna de las suyas, o salga más magnética de esa, que me han castigado un montón. A ver qué pasa con la salida, porque no me gusta un pelo, ¿eh? A ver, yo voy a ir pisanteando aquí el acelerador. Vale, me ha salido bien. Es como si hay que salir. Hay que salir, normalmente, más o menos, aunque no adelantemos a nadie, pero que. Que no se nos vayan 20 kilómetros. Quita. No estoy acelerando, ¿eh? Como se me pone delante, no quiero tampoco chocar ni nada mucho. Solamente le doy un poquito un azote. Y ahora aquí voy a dar a más gente azote, si puedo. Vale, me salió del sur. Vale, estoy intentando evitar a la gente. Y así ya aprendo yo también un poquito a manejar el volante. Quita. A ver, ¿me van a cerrar el paso? No. Cuidado, el primero se está haciendo mucho, ¿eh?
Estoy aquí tonteando con esto, por no toquetearle las narices. Pero me están toqueteando a mí. El primero se va. Vale, igual, venga. ¿Cómo suena el volante, no? Mira, 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 ¿lo escucháis? Oiga. Me distrae con una esposa ahí. Y se lleva al otro. ¿Qué pasa con el volante? Quita, ahora ya estamos con esto. Madre mía. ¿Qué pasa con el volante? Porque se me ha aflojado. Ah, no, ya sé lo que suena. Vale, vale. No es lo que quería. No sé por qué suena tanto el volante. ¡Quita, tú! Ya me está frenando. ¡Qué asquerosidad, la gente! Me va a prender la recta, hace igual que Forza Motorsport, macho. Solamente van a toquetearte las narices. Luego no compiten, luego delante son unos cobardes. Mira, no sé qué pasa con el volante, ¿eh? ¡Quita, hombre! Le tengo al lado. Parece un... Nada. Si no estoy dando ni siquiera y parece que estoy dando. Este sonido que hace esto no me gusta un pelo, ¿eh? El volante. ¡Ay! Mira lo que agarra. Vale. Una vuelta. No hay ahora que voy solito aquí. Pero vamos, cuidado. Sí, cuando levanta agarra bastante aquí. Lo malo es la magnética. No agarra tanto, ¿eh? ¡Eh! ¡No! Oye, tú. No gano para susto, ¿eh? No gano para susto, pero bueno. Confiemos en que viene detrás de mí este. Vale. Me hace freno aquí y me adelanta. En la que levanto el pie, el otro no tiene. De momento no tiene compasión de mí. Ahora es cuando me van a adelantar. ¡Ey, tú! No te gires, ¿eh? Se ha disparado esto, ¿eh? No sé qué pasa ahí. La verdad, me he intrigado esa vibración del volante. Uy, 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 uy. Esto es nuevo, ¿eh? Cuando tengo un problema, tengo otro, ¿eh? Como si no agarrara. Oh. Venga, te calma. El corazón como va a 500 por hora, me va a adelantar. ¿Dónde va? Y él se ha frenado. O sea, me iba a adelantar a toda velocidad y yo iba despacio y se queda frenado el coche, se queda parado. Ahora, el otro. Qué lógico es el lógico aquí, joder. Otra vez esto. Sí, está claro que quiere simular esto. Bache, ¿qué quiere simular? No sé qué quiere simular. La gravedad o lo que. No sé qué quiere simular. Pero yo no he notado otra vez, ¿eh? Tampoco es que use mucho el volante aquí. La verdad, pero eso una vez por menos. O dos. He hecho una carrera con esto. No sé. Esto es cosa de usar malo. Lo que pasa es que yo no hago nada. Yo creo que es que grabo esto. Bueno, grabo. Otra vez me he hecho cuando aparece. ¿No? Sí, por poco. No quería frenar ni nada. Tampoco he tomado muy bien la curva. Al principio, lo que me pasa. Que yo uso más que el volante cuando juego así, ¿no? Algo normal. Estoy usándolo en Motorsport. Lo que grabo algunas veces, eso, ¿no? El modo historia lo que estoy usando, loco, que no hago online ni nada, porque soy malo. Vamos, las carreras con la gente y eso, ¿no? Yo más que offline. Y las veo mal con algunos coches, con la mayoría. Con el 80% de los coches, no me da paño. Tracción trasera mucho y otro, incluso los que son tracción a las cuatro ruedas, muchos no me gustan. Es que soy más guante, ya sabéis, soy más perdido. Y no, pero vamos, me divierto. Eso sí, de momento me divierto. Mira, otro vez me va a acercar, se va a acercar y otra vez se queda atrás. Qué cosa más rara hace eso. Pero vamos, tengamos fe, que no me la líe. Otra vez pasa lo mismo, hace chicle. Cuando tiene que correr más, se queda clavado. Oh, yo qué sé. En fin, eso se da. Que yo uso eso. ¿Y ahora qué me ha hecho? Estaba tan tranquilo que no he tocado el volante y de repente ha hecho un quiebro. Mira que el coche no ha hecho nada. Es raro, porque si no, yo no me hago a él. No soy un conductor. Pero que, y no acabo de decirlo. Eso, corro a que cuando grabo esto ya me he dado. Ya sí me he dado. Ya estamos liándola. Ay, mira, todavía no me acuerdo nunca que hay. No toma bien esa curva nunca. Que no puede tener control del volante ni nada, ni de mano ni nada, porque yo grabo y ya está. La temporada y eso, y ya estoy. Ya no juego más. Así que de una semana para otra, pues ahí estoy. Es lo que me pasa a mí. Seguimos.
y más cosas. Es un malo, eso también es verdad. Veamos que yo lo uso para eso nomás. Yo no... Veis que ahora voy a usar volante en esta. Ya no sé cuándo usaré otra vez volante en Forza. Motorsport, bueno, a lo mejor. Ya no sé, cuando cambien otra vez los modos de historia ese que hay. Que no sé si habrán cambiado porque hace tiempo que no entro. Así que imaginad. Me acabé el modo de historia, sé que yo era modo de historia. Las carreras a que te dan un coche de regalo. Y ya está. En fin, mi vida es así de difícil. Otro, a ver otro circuito. A ver cómo se nos da aquí. ¿Dónde estaba? Aquí arriba. Uy, aquí. Bueno, aquí lo que sé. Es larga, parece muy largo el circuito, ¿eh? Parece muy largo, este a lo mejor es de dos vueltas. O han puesto otra vez de tres vueltas todo. Es que en los últimos que hemos jugado y eso, eran de dos. A lo mejor han puesto otra vez de tres. Esta gente es que hacen todo al revés. O ponen mucho de laboratorio y un campeonato de temporada. Que es donde disfrutamos más la campeonato de temporada. Encima del laboratorio nos ponen tres vueltas, aburrida, que vamos solo. Ahora no, esta temporada hemos competido una vez en uno de laboratorio, pero poner dos del campeonato y laboratorio, pues si queréis poner dos, pues poner dos, pero vamos, de una vuelta o de dos vueltas y ya está. Y si vamos solo, con una vuelta sobra. Porque si no, es una tontería estar ahí dando vuelta como un tonto. Solo. Es que está mal esto, no me gusta el tema ese. De laboratorio, tres vueltas para qué. Si vamos solos, ¿para qué? Si compitiendo, pues depende, dos, quizá con mucho, ¿no? Y aquí igual en Hot Wheels, que hay circuito muy largo. Tres vueltas no, dos y vale, ya está. A ver cuántas vueltas hay aquí. Hablando de todo un poco. A ver cómo voy a salir. A ver si salgo bien o medio bien, pero yo no me fío de nada, ¿eh? Bueno, salí medio bien. ¿Cuántas vueltas? Tres. Y verás cómo es largo. A lo mejor me trae cuenta. Ay, no, el agua no, que se vaya el coche. No, han caído de la rampa. Queda, para aquí, yo por aquí. Y tú por ahí. Y yo por aquí. Y yo, ¿cómo se levanta el coche? Este es para saltar. Este es para saltar. Para saltar y se cayó. Mira tú. No me haga eso. Ay, tú. Me rebobino, chico. Rebobino porque... Bueno, me va a hacer otra vez eso. Se ha ido, pero yo no sé. No... No me hago al coche, si me hace esa historia. A ver. Ya he visto a alguien y no me ha dado, bueno, yo también le he dado a él. Vamos más atrás, a ver si podemos corregir la locura que he hecho ahí, que creo que no. Otra cosa que no me gusta de Motorsport, el rebobinado. Aquí sabe el rebobinado más o menos por dónde va a empezar y todo eso, pero es que cuando rebobina en Forza Motorsport se queda como loco el coche un poco y no sabes cuándo va a empezar a correr ni en qué posición del mapa más o menos. Se queda como tonto y de speed. Luego te empieza de repente y a lo mejor te deja desconcentrado. Entre uno y otro, entre los golpes que me dieron y lo que me dan ellos. Quita, hombre. Jo, macho. Qué alterado. Mira lo que son tres vueltas. A ver si me da tiempo de cazar esto. Quiero tres vueltas. Quiero tres vueltas. Quiero 20 vueltas. Quiero 20 vueltas, chicos. Lo siento. No quiero frenar. Es lo que iba a decir. No, pues mal. Mal por no frenar. Mal por no frenar porque voy ya de lado a lado con los choques. Y yo no sé hacer contra volante ni... Bueno, venga. Otra vez. Bueno, pues otro rebobinado. Intuido. Porque quería ir a tope aquí porque hay un sitio donde puedo adelantar a la gente. Pero claro, ya no. No. Vale, intento por aquí. Que no de agua, quiero. A lo mejor me trae... Bueno, otra vez. Mira. Yo ahí no... ¿Qué hace? Yo ahí no me apaño. Cuando me hace eso no me apaño a hacerme con el coche. Uy, no, madre mía, es que fíjate, venía ya de lado a lado. Si es que venía de lado a lado. Venga, voy a intentar aquí. Ven aquí un poco. Y aquí me meto por aquí un poco. Pero por aquí, yo qué sé. Es que no, madre mía. Fue quinto de milagro, pero vamos por el robinado. Si no iría al último y lejos, ¿eh? Ahora otra vez. Es que no quiero frenar, porque quiero adelantar cuanto antes los primeros. Pero ¿para qué? ¿Para aburrirme? Pero no, quiero tener controlado por lo menos. Vale, fuera. El segundo. Otra vez hay agua aquí, macho. Es que...
Con el mando te quería ver aquí, gancho aquí. No, con esto. Otra vez. A ver qué hago yo. Estoy dando bombolear al volante, locamente. Y me quedan dos vueltas más haciendo eso. ¿Cuánto rebobinar voy a comer? ¿A qué tengo que hacer con el mando? No quisiera, no soy tan cobarde. Ya veremos. De lo dicho a lo hecho. ¿Qué tal? ¡Hombre! Ya. Es que no. Qué incómodo hoy. Qué incómodo hoy con un coche que va bien. A ver. Pues yo creo que sí me doy cuenta tres vueltas, ¿eh? Y no llego ni siquiera. Venga, igual. Viva la choque. Viva los choques y los coches. ¿Qué? ¿Ya estamos en la primera vuelta? Al agua, patos. Bueno, pues rebobinado, ya sabéis. Esta va a ser de Chile, ¿no? Como dicen. ¡Uy, vos! ¡Madre mía! Claro, es que este coche es para saltos, ¿no? Y no alcanzo, es que no alcanzo. ¿Qué tal? Claro, claro, te pone delante. ¿Y yo qué quieres que haga? No he ido por él. Realmente he ido por él. Venga, vamos, que hemos adelantado uno. Con toda la de la ley. La de mi ley. Venga. Así aprendo alguna vez. No sé, yo voy a quedar de tercero aquí. De verdad, como mínimo, tercero. Uf, a ver si hay otra catarata de esta de agua. ¿Dónde hay otra? Me acerco. No tengo a nadie detrás. Bien. Esos dos van muy rápido, ¿eh? Que no me enteré yo. Me estoy enterando ahora mismo. Cuidado. Que no. Que no gira. Qué mal giro yo. Es lo que quiero decir. A ver, si me pongo ahora por el sitio bueno. Vente por aquí. Si puedo. Y ahora saco aquí. Pase lo que pase. Estoy loco. Vale. Uy. Aquí hay que estar loco. Por eso el juego es tan... así. No. Vale, no mucho. No, pero no mucho. Es que esto rojo me confunde. Yo no veo el vértice bien. Cinco colores bien. Y la lío. A ver, tú. Voy despacio porque el otro está lejos. Y con eso se me va a liar. Yo voy despacio. Intento. Intento ir despacio. No vienen ya. Ya vienen por aquí. Claro, nada que levanto el pie. Yo hacia el dedo. Jesucristo, baja. Y llevamos. O Pascual. O quien sea. Vámonos. Bueno, hemos aguantado un poco. Uf. Qué emocionante. Pero tampoco. No quiero dar golpes, que yo eso era para adelantar a gente, pero ahora pilla bien los vértices más o menos, como Dios manda y yo quiero y puedo. Mejor que yo puedo, porque quiero, ¿no? Yo quisiera tomarlo bien. Pero no, sí, a ver qué pasa aquí. ¿Qué hay aquí? Que me la va a liar, seguro. Es frena tarde. Es frena tarde, quería tomarla limpiamente, pero es que no, además me habrían alcanzado eso. Creo yo. Simplemente no sé cómo voy a tomarla. ¿Qué digo? Bueno, sobraba una vuelta. Ahora me... otra vez. Madre mía, que me salgo, pa. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, ándale. Ándale, manito. Vale, vale, no toca mucho. No soy suficiente para desacreditar el coche. Claro, es que antes la ansia viva de adelantaros cuanto antes y tal y cual. La emoción. Ya sabéis, la emoción de la vida. Pues rebobinando, ando. ¿Vale? Creo que ha sido eso. Y también un poquito que me estoy diciendo a lo que quiere hacer el coche. Estoy intentando también tomar mejor las curvas. Y tal y cual, donde dan las tomas. Está bien, ¿no? Vamos por aquí. No se acerque mucho, que me pone medio del docio. Es que también sí. Me quejo de que se quedan atrás. Pero cuando están de mi detrás de mí del todo. De tan cercano tampoco me gusta mucho. Es más emoción, desde luego. Que no hay solo todo el rato y está bien. Yo qué sé, estamos por aquí. Un poquito por aquí. Bueno, un poquito por aquí, ahora se me va a acercar porque yo no les pasa nada. Y a mí se me pone el coche tonto perdido. Y con ese coche tonto perdido me pongo yo igual. O me pongo yo, soy yo tonto y el coche pobrecillo me tiene que aguantar. A ver, vámonos. Vámonos, ahora que podemos. Que no nos ven. Luego el coche noble y sencillo. Es buen colaborador, buen camarada. A ver qué pasa aquí. Yo me voy por el agua, y ya está. Déjame en paz, que esto se acerca.
Es lo que digo hacia siempre, yo creo. Viene por el agua. Tranquilamente. Y fuera lío. O sí, porque el coche ahora aquí no me hace el bamboleo que me hacía en el otro lado. Era del circuito, ¿verdad? Y me pegaba un latido ahí. Eso que sonaba, crujía ahí. Y tampoco había motivo aparente. Cuidado que me están acercando. Sí, 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 sí. Las cabras, como dice. Él ha aparecido. Alto las cabras aquí. A ver las cabras aquí, ¿qué pasa? ¿Dónde está esto? Que no veo. Y me vi contra la pared, Nada. Que no frena, tío. Frena. Y los tengo aquí. Quita. Ahora me estoy complicando yo. Solamente. Que me adelanta. Corre más que yo. De milagro he ganado. Tres vueltas. En la dos iba mejor que la tercera. También, es verdad. La confianza da asco. A ver. Nada. Mira. Mira. Casi el mismo tiempo hemos hecho. Esto sí que. En fin. Habría ganado el campeonato de tal manera, pero. Qué nombre. No había necesidad de tanta emoción. Bueno, mi objetivo era usar volante. Hemos usado volante. Luego, con este coche. Hemos usado este coche. ¿Qué más? Este coche tiene que. Lo que no sé si el saltar se vuelve para atrás, el coche. De tanto que levanta el morro, a lo mejor vuelve para atrás y todo. Yo qué sé. ¿Por qué está así el coche? Recoge el premio. Tenía que bajarme el morro, Pero el tuneo está en la descripción del vídeo, encima del comentario. No había cambiado el tuneo, De momento. El coche yo me he sentido bien con él. Y a prueba de tío me he sentido bien con él. Ya está, pues. Hemos acabado ya el campeonato, ya hemos acabado todo lo que tengo que hacer yo aquí, por ejemplo. Pues este que he usado. He usado el que nos dan. Claro, pero no pasa nada. Y tampoco lo voy a usar a vosotros. Bueno, o sí le voy a usar, pero. Cuando queráis. En fin. No sé qué decir. Yo no voy a hacer nada más. Ni el eliminador. Ni la horizontal arcade, ni nada. ¿Vale? En fin, yo ya me quedo aquí. En esta temporada. Muchas gracias por verme. Cuida mucho y saludetes.